tos que no se quita, hombre. Está bien cerquita este camino, ¿no? Sí. Está más accesible de aquí a Miahuatlán. Está más accesible, ¿no? Sí, porque es que por estar en Tapazulapa no es mucha vuelta. Una emergencia salió más rápido aquí. Sí, para una urgencia, ¿no? Sí. Más rápido aquí para llegar rápido al... Y más, más tranquilo también. Aquí está reito. Para allá más peligro por la carretera. Ya queda pinche loco. Sí. Se encuentra uno... Así como uno con los niños a veces. Sí, es cierto. Este camino lo que quiere es una buena salida de agua. Cunetas. Para que no se descomponga el camino. Sí. Exacto. Es que todas las cunetas ya están tapadas ya. Ya. Ya no hay donde sale el agua. Como aquí, mira, tiene cuneta, pero pues ya está llena de monte, ya se rellenó. Sí, pues las cunetas ya están llenas de monte, ya están rellenadas. Y el agua ya no se va, las cunetas se va al camino. Sí, pero si está cerquita, mira. Pues a todos los de aquí les beneficia todo lo que es Agua Blanca, lo que es Barrio Dolores, todo lo que es los que vienen aquí a jugar al campo deportivo de fútbol. Sí. Y muchos que vienen a correr también, los ciclistas de Miahuatlán, por aquí corren. Los ciclistas y luego las personas también que vienen a correr, atletismo, ¿no? Sí. Oye, sí lo transitan un chingo este camino. Sí. Yo creo que seguido encontramos gente que viene a correr. Luego los niños de la escuela, ya ves que los de ahí de salir que vienen en bicicleta. Sí. En moto se vienen a la escuela y tan tan feo el camino que cuando llueve se pone más feo todavía. No, este camino es muy antiguo, este camino. Antiguísimo este camino. Nada más que nunca se le ha dado servicio, mantenimiento. Este camino, nosotros, desde cuando servíamos, que eran las autoridades, nosotros veníamos a componer hasta aquí Agua Blanca. Ajá. Aquí donde está el Cobao. Ajá. Ahí donde hace Y el camino de Herbatina con San Jerónimo. Ajá. Hasta acá veníamos a dar tequio. ¿Apú? Con barretas, palas, machetes. Y pues era un terreno que ya no nos pertenece, pues, porque casi todo este camino pertenece a Miahuatlán. Pero pues ya no nos pertenece. Pero sí nos beneficia, pues. Exactamente, beneficia mucho. Sí. Porque es el que más ocupa uno para transitar. Este es el arroyo que le hicimos, el arroyo del Arenal, mira. Ajá. Sí. Sí, está bonito este camino, está muy derecho. Y la ventaja es que está parejo. Sí, pues. Porque para allá sí está bueno el camino para allá, pero... Está peligroso. Está fea las subidas, todo eso. Y aquí está más parejo, me gusta. Ese día que estaba lloviendo y que bajamos, como se derrapaba el carro, deja ver. Sí. Mira, nos vamos al barranco. Como aquí, mira, ya salimos a la colonia, ¿qué es aquí? Dolores. Dolores. ¿Cómo se dividieron esta ranchería? Todo aquí era Agua Blanca. Agua Blanca estaba grandísimo. Sí, no sé por qué se dividieron ya. Está la ranchería Agua Blanca, está la Reforma, está Barrio Dolores, está la colonia Dolores. Se dividieron. Era una colonia bien grande, creo que era la colonia más grande en territorio de Miahuatlán. Pero no sé por qué se dividieron, no sé.
pero todo aquí, me acuerdo, aquí antes aquí no habían casas en esta colonia. En toda esta colonia no habían casas. Era terreno de don Ernesto. Sembraba, verás cómo se le daba a este señor en todas estas queserías. Y ahora ya no, ya se volvió una colonia grande aquí. Y a todas estas colonias aquí les beneficia también. Sí. Y vamos a salir aquí, mira. Aquí le decíamos nosotros la Loma Blanca. La Loma Blanca. Sí. Dejemos Loma Blanca. No manches, está bien cerquita. Sí, porque ya salimos. Ya salimos ya. Mira, aquí es carretera que va a Ruatina. Sí. Agua Blanca, Ruatina. Agua Blanca y Ruatina, sí. Ya salimos, mira. Está cerquitita, está. Salimos aquí ya está la entrada para el Carcobao.